Muchísimas gracias. Y seguro te lo has preguntado al igual que yo. ¿Existirán los ovnis? ¡Tachán! Pero bueno, realmente, ¿qué está sucediendo con el fenómeno ovni actualmente? Para eso tenemos aquí con nosotros a Pedro Ramírez, para que nos platique de este tema tan interesante. Experto en el tema. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues finalmente el gobierno de los Estados Unidos ha confirmado que los ovnis existen. No ha dicho que son extraterrestres, pero creemos que en los próximos años lo va a confirmar. De hecho, los pilotos de la Armada de los Estados Unidos han salido a su búsqueda y estos han dicho que estos objetos vuelan a 20 veces la velocidad del sonido. Es una tecnología que en la actualidad no existe. Por eso nosotros creemos que son extraterrestres. Por eso también, lo platicábamos, deberíamos de ser demasiado egoístas para creer que somos lo único que existe en este mundo, ¿no? Además, en México, yo puedo decir que yo los vi alguna vez. Así yo he visto un avistamiento. Hemos tenido, válgame la redundancia, hemos tenido muchos avistamientos en nuestro país. Existe una gran oleada en la actualidad y lo que mencionas, no es que los científicos se cierren a decir que no existe vida en el universo. Ellos creen que la vida se ha dado en todas partes. Lo que ellos niegan es que esa vida se manifieste aquí en la Tierra, o sea, por las grandes distancias que existen. Entonces, esa es la limitante que hay en la actualidad. Mientras no sepamos cómo es que se puede viajar de un universo a otro, ellos van a continuar negando que esa vida extraterrestre nos está visitando. Sin embargo, recientemente se grabó un video que vamos a ver ahorita. ¿Sí? Nosotros, fíjense, les voy a platicar. Nosotros nos tomamos muy en serio siempre los avistamientos de ovnis, precisamente por lo que acabas de indicar. Sí. Nosotros regularmente en México, bueno, pues el volcán Popocatépetl acaba de hacer erupción y se acaba de ver un ovni. O sea, todo el tiempo se están reportando objetos voladores no identificados aquí en México. ¿Y este? Este se grabó en Campo Marte. A mí me lo hicieron llegar vía anónima. De hecho, hoy tengo un encuentro con una persona para que me descifre y para que me diga realmente qué fue lo analizar que ocurrió sobre el video. Exactamente, claro. Sobre Campo Marte. O sea, si es real este video, pues es un video extraordinario. Sin embargo, nosotros siempre vamos a tratar de llegar a la raíz de todas las cosas, ¿no? Totalmente. Vuelvo a repetir, nos tomamos muy en serio y si es falso, bueno, pues también lo vamos a decir, ¿no? Claro, pero apenas esto surgió apenas el día de ayer o esto o fue esto... el martes 5 en la madrugada. Ahí estamos viendo incluso la fachada del Auditorio Nacional. Es completamente reciente y nuevo este video, o sea, así que hay que analizar. De hecho, en mi página de internet, que ustedes pueden consultar, Ufólogo Pedro Ramírez, en Facebook, ahí pueden encontrar muchísima información alrededor del fenómeno ovni y con el hashtag invasión en Polanco van a poder descubrir lo que hay detrás de este video. Oye, si es invasión en Polanco, porque son cuatro, ¿no? ¿O era así uno? Es una flotilla, es una flotilla de objetos y que forman una especie de triángulo, ¿no? Oye, entonces en las redes sociales yo pongo el hashtag invasión en Polanco. Invasión en Polanco. Voy a poder ver este video y toda la información que se esté recabando a lo largo y así es, vamos a estar actualizando constantemente toda la información. Oye, nos tienes al tanto, ¿eh? Sí. Yo quiero saber qué sucede, porque si es la pregunta de los 64,000 pesos, ¿existen o no? Existen, eso se los podemos confirmar. Y próximamente se tendrá que confirmar que son de origen extraterrestre, como nosotros lo creemos. Invasión en Polanco, ya lo saben. Invasión hashtag. En Polanco, por favor, hashtag. Pues muchísimas gracias. Y bueno, gracias. Ahora sí que un gol por ahí. El próximo 16 de noviembre estaré en San Luis Potosí, en la Cineteca Alameda, para que pues, hablando por allá de todo este fenómeno. Hablando de este fenómeno, vamos a llevar lo mejor y lo más actual del fenómeno. Ahí Pedro estaremos. Ramírez, y yo sí estoy segura, ¿eh? No somos los únicos que estamos en este inmenso universo. Pues se seguirá tanto de este fenómeno que se suscitó aquí en por supuesto. En nuestro país, en nuestra ciudad. Estar pendientes, continuamos. Sale el sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.